Pues llegamos tarde al Oktoberfest, pero hemos decidido hacer una cata de salchichas. Es uno de esos productos que bien hechos, que en Alemania, por ejemplo, saben hacerlos muy bien y en otros países, con solo carne de cerdo triturada, especias, sal y tripa natural, son una delicia. Y que cuando los fabricantes desean abaratar y empiezan a meterle de todo, son una auténtica guarrada. Vamos a probar lo que hay aquí en España y decidimos si son buenas o malas. ¿Os animáis? Lástima, no tengo cerveza, no es Oktoberfest. ¡Oh! Vamos por ello. Primer punto, huelen a humito. Le han echado esencia de humo por un tubo. El olor es agradable, no está mal. Vamos a ver la textura. Tiki, tiki, tiki. Uy, qué pequeñas, por Dios. Sí, no, no voy, no, que los vídeos de YouTube lo ven los niños. Sigue oliendo muy bien. Esto de salchicha bávara tiene lo que yo de buena vista, que cada uno saque sus propias conclusiones. Entre finita, como toda gelatinosa y pegada y conjuntada y tal, luego el sabor no es malo, pero es como con tantos trocitos de cosas que dices, ¿de dónde habrá salido esto, por Dios? Un 5. Ala, a calentar la siguiente. Huele menos a humo. No huele a carne. Lo curioso de estas salchichas es que todas solo huelen a humo. Es cierto que el humo es un aroma ancestral, pero bueno, ¿qué salchichas habéis comprado, por favor? El humo es un aroma ancestral que nos hace recordar olores que están en nuestro subconsciente y que nos suele gustar mucho. Bueno, una vez cortada y acercada más a la nariz, sí que tiene cierto aroma cárnico. Huele sobre todo a humo, insisto, lo del humo líquido o el humo que usan industrial, pues vaya, menos húmeda que guarrada. A ver, ¿cómo diría yo? Es parecido a comer plastilina, pero más pegajosa. Es cierto que no se encuentran los trocitos, está todo, tiene mucho más algo que lo junta todo, vete a saber lo que le han echado. Tiene un fondillo de carne muy ligero, así como de tal, pero no. Un 4. Lo siento, chicas, no aprobáis. Siguiente. Estas huelen mejor, aunque no, bueno, cuando te acercas, tiran a humo. Pero tienen un puntito como a carne de cocido de la abuela. Toma, estas han crecido, estas han ido al cole. Oh, esto promete, promete un poco más. Huele más a carne, el olor a humo se queda en el exterior de la salchicha y en el interior huele más a carnecita. Y el corte también daba un corte más limpio. Tiene alguna nota dulzona, para mí quizás está demasiado compactada, pero realmente sabe a salchicha y tiene una textura bastante decente. Le vamos a dar un 7, no lo puedo creer, una salchicha decente. Gracias. A ver, las primeras salchichas que prácticamente no huelen a humo, yo diría que no tienen ni humo. Así que una de dos, o lo han acertado del todo o se han ahorrado hasta el humo. Pinta que se han ahorrado el humo por el. Odio las salchichas pequeñas. No sé si os pasa a vosotros o a vosotras, pero a mí esto huele a la comida del cole cuando en el cole no se comía bien. No sé lo que me han echado. Dentro de lo malo, no están tan mal. Se notan los trocitos de la carne, aunque están muy pegado y muy amalgamado todo. Y lo único que me despista mucho en una salchicha es que tenga un puntito como de fondo de verduras. Es como si hubieran fabricado otra cosa y hubieran aprovechado el agua. No lo sé. Pero como tampoco están horribles, se dejan comer. Aunque no serían las que yo me compraría, yo le doy un 6. ¿Vosotros sabéis lo que decía Eleuterio, el Lute? ¿Camina o revienta? Pues esto va más de revienta que de camina. Estas huelen mal. Directamente huelen. Huelen a muerto. Que ya sé que, claro, teóricamente sí, pero no. O sea, esto no huele bien. Y solo esa pinta así como espachurrada, mira. Si es que mirar, solo. Fijaros en ese. Ay, que no puedo. Fijaros, mira, este punto así como. No lo veo, pero bueno. Todo sea por la. Todo sea por la prosperidad y el futuro de las casas. Cuando la cortas huele peor. Voy a pedir un plus, un extra, algo. Dejarlo. ¡Hala! Darme otra servilleta que esta ya no sirve. Un 0. Directamente. O sea, es que ni la pruebo. Ni nada. Niño, no vuelvas al colegio. Fuera. Estas huelen a carne cocida. No huelen mal. Le falta ese toquecito ahumado que suelen tener las salchichas, pero bueno, parece ser que el humo se lo gastaron los demás. Ahora sí están a montonas. Son salchichitas. Mira, sí, pim, 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 pim. Hola, hola, soy una salchicha. No, definitivamente no sé si ha sido el gesto o algo, pero no me da buen rollo. No está mal, se dejan comer, pero aprueban con un. Según vas masticando,
Mejora un poco el sabor en la boca. La textura no mola. Está entre un 5 y un 6. Visto lo malas que han sido el resto, le vamos a dar un 6. Pero no porque se lo merezcan exactamente, sino porque es que si no va a haber un suspenso general en este cole, que luego van a venir los del PISA y me van a decir que suspendo a muchos niños. Mira, el aroma de estas tiene el punto ahumado sin ser un punto de humo agresivo y le sale el aroma a especias. El tamaño es bastante más adecuado. ¿Por qué será que a mí me gustan grandes? Bueno, tampoco son tan grandes, pero ¿se ha roto? No. En esta no me atreví a hacerlo de antes, ¿eh? Huelen muy bien. Quizá, comparado con otra que probé antes, también huele fenomenal, casi mejor incluso. Aunque el corte y la textura no me llamó tanto la atención. Pues está entre el 7 y el 8. Si atendemos solo al sabor, se lleva un 8 garantizado. Están muy ricas y están equilibradas. No son grasientas. Se encuentran bien los trozos. Se sueltan, se desagarran, que es como tienen que ser. Si atendemos a la textura, el envoltorio yo diría que no es tripa natural. Aunque tiene un poquito de colágeno de algo. Pero el sabor está francamente bueno. Ah, yo creo que se van a llevar un 8. Está muy bien. O sea, ya me apruebo. Yo las compro otras y traigo otras porque las mías son más gordas, pero estas también huelen bastante bien, aunque tiene un aroma más como a carne cocida. Y por cierto, ahora que las hemos terminado de hacer todas, como las hemos tenido que calentar en microondas, os diré que cuando chisporrotean mucho es que tienen mucha grasa y cuando no chisporrotean es que no. Con lo cual también es un buen dato para saber si estáis comiendo mucha porquería o estáis comiendo algo medianamente decente. De aroma no desprende tanto, tiene un punto más de olor a carne cocida, con un pelín de humo que a las especias y a la carne real, y la textura es para matarlos. Otro 4. Es como comer una mezcla entre corchopán y plastilina. Sumamos sabor a textura y bajamos a un 3. ¡Hala! Recomendación. Procurar buscar una buena salchicha. Tener ketchup y mostaza a mano. Los que tengan más de 18 años y sepan beber con moderación, con una cervecita mejora mucho. Y para que os den según qué guarradas, por favor, mejor no comáis salchichas. Solo si son buenas. ¡Nos vemos!